¿Ponéis en ese lado por si mete la pata? Para ya, para que no se... Que no meta la pata. A ver, chiquitín, vamos para atrás. Eso era lo que quería evitar. Muy bien. Sí, por eso digo que no ocupa mucho. Parece más grande la foto ahí porque está tal, pero... ¿Dónde estás, tío? Muy pequeñito. Sí. Pero es que mira, ¿eh? O sea, es que... Es troquito. ¿Qué? ¿Qué estás, amiguillos? ¿Qué? Te había hecho amigo ya de una pony chiquitina. Era además la defendía de todo y ahora... Todo cambia. Pero es que he estado con gallinas y tal, pues las mías. Lo demás no sé si entra. Me gusta eso, tío. Luego abrigón que ahora me veas así porque he transpirado. Parece un burro. Claro, sí, que... Normalmente tiene todo el pelo así más levantado. Ahora porque está transpirado y lo tiene más pegado, pero. Está, él está. O sea, allí lo teníais fuera, claro. Y todo. Sí, yo tengo todos los manta, caballos. Yo cuando empezaron las lluvias y le fui a poner manta, que digo, joder, este seguramente. La verdad es que no tembló ni un día. Y ya está con todos los demás. Vamos a estar con 15 caballos. Y ahora lo que te digo, porque está transpirado, pero es la normal que se levanta un burro, ¿eh? O sea que. Sí, que tiene más, que tiene más de lo que parece. Ahora ha sudado algo del viaje. Claro. ¿Qué pasa? Pero si no es moni. Mira, sí, que te he traído aquí varias. Sí, varias, pues. Venía con esta cabeza y este ramal, o sea que. Ya es lo que dais. ¡Ay! ¡Qué estrés! ¡Qué viaje! Sí, joder. No puedo perder un corte, estoy. ¿Qué, tío? Se me ha dado una alegría al final, digo, como acabase ahí en una cuadra, yo no me lo voy a perdonar nunca. O sea, que vale que vaya a una cuadra así, le dice que tienen que meter y luego sacar, pero que. Ahí ya está haciendo su día, es este caballo, ya yeah. Con lo que ha pasado. Ya, no. Hay que intentar. Con ese problema no sé nada. No, es que todavía queda bastante.